Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Cómo están, gente? El mercado de los activos digitales se ha estado recuperando de una forma espectacular en este último año. Y todo gracias a las buenas noticias y las grandes expectativas que se tienen para 2024. Un año que al parecer será extremadamente alcista para todo este mercado debido a los varios catalizadores que ya hemos tratado enorme cantidad de veces en este canal. Es por eso que ya es momento de comenzar a analizar pequeños proyectos que puedan tener un buen potencial de crecimiento para los próximos meses si lo que nos interesa es obtener grandes ganancias en el año que está por venir. Y uno de los mejores nichos o categorías en las que podemos indagar a día de hoy es por supuesto en la de los videojuegos, ya que los proyectos GameFi o los juegos Play to Earn han sido uno de los más rentables en los anteriores bull markets, dejando a los inversores con gigantescas ganancias. Y bueno, esta vez no creemos que vaya a ser muy diferente. Así que dejemos la intro de lado y vayamos directamente a analizar los tres proyectos que he seleccionado para el video de hoy y que creo que pueden llegar a tener un enorme potencial. Prime. Este es el token de Echelon Prime, un nuevo proyecto que acaba de salir y que están desarrollando Parallel, un videojuego de cartas competitivo basado en la ciencia ficción donde los jugadores pueden crear sus propios mazos personalizados y utilizarlos para combatir y progresar en el juego mientras ganan recompensas. Pero bueno, lo más interesante es que Parallel es solo el comienzo, ya que este proyecto no es solamente este videojuego, sino que es un ecosistema completo dedicado a los videojuegos Web3 que le da a los desarrolladores todas las herramientas necesarias para que estos sean capaces de crear inmersivas experiencias de gaming. Echelon trabaja directamente con diferentes estudios de videojuegos para que estos puedan integrar la blockchain en sus proyectos y ofrecer así distintos incentivos dentro de sus juegos para que los jugadores puedan ser recompensados a la hora de jugar. Por último, tenemos a Prime, su propio token ERC20 que tiene varias utilidades dentro de este ecosistema y que se puede conseguir al ganar partidas competitivas dentro de Parallel, participando de la gobernanza del proyecto o comprándolo directamente desde un intercambio de criptomonedas. Como pueden ver acá mismo en el gráfico, verán que el token se viene comportando extremadamente bien, pero como les dije antes, es un proyecto muy pero muy nuevo, así que puede ser altamente volátil, tanto para bien como para mal, así que vayan a investigarlo, pero siempre tengan eso en cuenta. Peer. Este es el token de Vulcan Forge, un proyecto que no es en sí un videojuego, sino que es más bien un estudio completo de videojuegos, el cual cuenta con un enorme catálogo de diferentes títulos para ofrecer de un montón de juegos que ya están funcionando y que cada uno cuenta con sus propias comunidades. Esto es muy interesante ya que es mucho menos arriesgado que invertir en un solo juego y estar dependiendo de si a este le va bien, le va mal, se vuelve popular o fracasa rotundamente. En este caso, invertimos en un estudio que está completamente desarrollando nuevos títulos y ofreciendo diferentes productos y servicios dentro del mundo del cripto gaming. Como les digo, el catálogo de juegos que tienen es bastante amplio y lo pueden ir a chequear ustedes mismos desde su página web o si no también jugar a cualquiera de estos juegos, ya que la gran mayoría de ellos ya están disponibles y funcionando. También cuentan con Metascapes, un framework que le permite a los desarrolladores crear sus propios metaversos y mundos virtuales, y hasta tienen su propia blockchain llamada Elysium, la cual es una cadena de bloques de contratos inteligentes descentralizada que se dedica más que nada a proyectos de inteligencia artificial, videojuegos, metaverso, NFTs y demás cuestiones relacionadas a esto. Así que bueno, es básicamente un proyecto bastante completo que fue muy popular en el mercado alcista pasado y que no hay razón alguna para que no vuelva a hacerlo en el próximo bull market, ya que el equipo no ha parado de construir nuevos productos y de desarrollar nuevas funciones para este ecosistema, incluso durante todo el fuerte bear market.
Ahora, como bien les dije al inicio de este video, estamos entrando a un fuerte mercado alcista. Y es por eso, amigos, que este es uno de los mejores momentos para que empiecen a hacer crecer su portafolio y la cantidad de monedas que holdean. Y el staking de la plataforma de Cryptonomy es algo ideal para poder lograr esto. Ya que esta aplicación, que como muchos ya sabrán, yo mismo utilizo para generar ingresos pasivos con mis criptomonedas, les permitirá comenzar a ganar rendimientos de forma inmediata en un montón de monedas y tokens diferentes a unos porcentajes más que llamativos. Todo esto con la libertad de poder cambiar sus activos a monedas estables o a cualquier otra moneda en el momento que ustedes quieran y sin ningún tipo de comisión. Incluso los activos que se usan como colateral dentro del staking fijo o el launch pool pueden ser convertidos a USDT o a otras criptomonedas cuando sea que ustedes lo necesiten. Contando también con un muy completo sistema de soporte de chat con una rápida respuesta que los va a ayudar a resolver cualquier duda que tengan. Y ahora que estamos en bull market, es un excelente momento para comenzar a utilizar el Launch Pool, una sección de la plataforma que nos va a permitir obtener ganancias de los enormes crecimientos de precio que tienen las preventas de criptomonedas, pudiendo participar en muchas de ellas a la vez de forma automática por tan solo depositar dinero y dejando que la plataforma haga el resto. Cryptonomy cumple con todos estos compromisos en menos de un año, por lo que podemos abrir un contrato de launch pool con una duración corta de un promedio de 4 a 6 meses y dejarlo correr ahí para entrar en diferentes preventas a la vez, siendo esta una de las mejores formas de generar altos rendimientos en los últimos 2 o 3 años debido al enorme crecimiento actual del mercado de las criptomonedas. Como ven, yo ya hice varios depósitos en la aplicación y estoy ahora mismo utilizando todos sus productos para generar rendimientos de diferentes maneras y con distintas criptomonedas a la vez. Y ahora, en pantalla, estoy realizando un depósito más en la sección de staking fijo, esta vez usando mis tokens SOL de Solana, una moneda que sin dudas quiero holdear durante los próximos meses, por lo que de esta manera me aseguro de que bloqueándola no las voy a vender y a la vez voy a estar generando un enorme APY por tan solo tenerlas trabajando en la plataforma de Cryptonomy. Así que ya saben, gente, si ustedes también quieren aprovechar estos rendimientos para ver crecer su portafolio mientras que holdean todas sus monedas favoritas, entonces asegúrense de ir a crearse una cuenta en Cryptonomy utilizando el enlace que les dejo en la descripción y en un comentario fijado justo debajo de este video. Dicho todo esto, amigos, ya podemos continuar con el top. Karat. Este es el token de Alaska Gold Rush, un nuevo videojuego play to earn que se sitúa en las frías tierras nevadas de Alaska. En este, los jugadores toman el papel de mineros que deberán extraer la mayor cantidad de oro posible de estas tierras. Oro que se va a obtener jugando y que luego se podrá intercambiar por Karat, el token nativo de este proyecto, el cual finalmente, si queremos, también podremos intercambiarlo por dólares. Este es uno de los juegos con mecánicas, gráficos y jugabilidad más decentes que vamos a poder encontrar a día de hoy en el mundo de los juegos web 3, el cual, como saben, es un sector que todavía se encuentra muy pero muy verde. Este token tiene mucha utilidad dentro del videojuego, ya que se utiliza para mejorar a los personajes, para comprar herramientas más avanzadas para minar más oro y por consecuencia ganar más dinero, para construir tu propia mina y poner a trabajar a otros jugadores en ella para generar ingresos pasivos y para un montón de otras cosas más. Pero aparte, el juego es divertido, ya que no es el típico click to earn donde vamos a ganar recompensas por hacer una tarea aburrida una y otra vez, sino que acá los jugadores deberán defenderse de distintos peligros que hay en el entorno al momento de minar, como por ejemplo enfrentarse a animales salvajes, bandidos que pueden robarte todo tu oro en un momento y un montón de otras amenazas y desafíos más que hacen que el juego sea entretenido. Sin contar, claro, que también cuenta con un modo online en el que los jugadores van a poder competir entre sí. Así que bueno, en fin, este es un juego bastante logrado que ofrece una experiencia muy interesante y que cuenta con su propio token Karat, el cual es indispensable a la hora de progresar en el juego y el cual además hace un mes que ha comenzado a tener una recuperación verdaderamente espectacular, por lo que quizás sea hora de empezar a echarle un vistazo.
Y bueno amigos, así es como damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos. Me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video. Adiós. Ah, y recuerden, el futuro es cripto.